El pequeño Tíbet catalán. Un país europeo, moderno y tradicionalmente católico como España, solo tiene dos monasterios budistas en todo su territorio. Uno de ellos se encuentra a 50 kilómetros de Barcelona, en el Parque Natural del Garraf, un lugar casi completamente deshabitado que parece ideal para la vida contemplativa. El monasterio budista, fundado por una comunidad de monjes catalanes, se ha constituido desde 1996 en las dependencias de un antiguo palacio premodernista. Es el Palau Novella, un edificio de estilo ecléctico que se terminó de construir hacia 1890 y que conserva gran parte de su valor arquitectónico, histórico y cultural. Los monjes no habitan la parte noble del edificio. Viven en las habitaciones que eran ocupadas antiguamente por la servidumbre del palacio. Cada fin de semana, las puertas del monasterio se abren para recibir a los visitantes que suben a la montaña, atraídos por la historia del palacio. La construcción finalizó en 1890 y lo hicieron posible un matrimonio de indianos. Catalanes, como ustedes saben, que hicieron fortuna en las Américas, construyeron el palacio con dos objetivos. Por un lado, ubicar aquí su vivienda privada, este es el motivo del edificio principal, ellos vivían aquí con su hijo. Y después para poner en marcha una importante colonia agrícola. Y eso da sentido a los edificios laterales. Si les parece, acabamos la introducción en la entrada del palacio. Los monjes catalanes habitan el palacio desde 1996, pero ya existían como grupo religioso desde 1985. Durante sus primeros años, la comunidad alquilaba un recinto pequeño en la ciudad de Sabadell, hasta que el constante aumento de los iniciados abre la posibilidad de fundar un monasterio. Se busca así una nueva sede, pero sin resultados positivos. Interviene entonces su santidad Sakya Trizin, segundo lama en importancia después del Dalai Lama y maestro espiritual directo del catalán Yamyang Tashi Dorje. Y en uno de los viajes anuales que hacemos o que hago a India para estudiar y para ver a su santidad y recibir sus bendiciones, pues comentamos que la experiencia no estaba siendo satisfactoria, que no estaba surgiendo en ningún lugar, por caro, la mayoría de cosas alrededor de Sabadell, y estábamos hablando de números astronómicos para nuestras posibilidades económicas. Entonces su santidad me preguntó si quería que me ayudara en ese sentido, yo le dije que sí. Su santidad se concentró y al salir de la concentración me dijo que tenía que buscar hacia el sur de Barcelona. Yo pensé que su santidad, al no conocer Barcelona o España, pues se equivocaba y le dije, no, santidad, nosotros estamos en Sabadell, que estamos hacia el oeste, ¿no?, de Barcelona y queremos buscar hacia allí porque todos los miembros, o casi todos los miembros de la comunidad son de Sabadell o cercanos a Sabadell. No, es hacia el sur de Barcelona que tienes que buscar. Y una de las personas que estaban conmigo había oído hablar del Palau Novella o de la Plana Novella, ¿no? Y dijo, hay un palacio en Sitges que dicen que se vende, no sé qué, es un lugar muy bonito, me han dicho, no sé qué. Su santidad se concentró y al salir de esa concentración dice, ese es el lugar donde debéis de ir. Pero tenéis que pensar que será un lugar de difícil adquisición, pero si estáis dispuestos a sacrificaros por los demás, si estáis dispuestos a llevar sobre vuestras espaldas este tema, ese lugar será muy benéfico para muchos seres, no para muchos budistas, no, sino para muchos seres. Conociendo esto, volvimos a España, vinimos a ver el Palau Novella, nos pusimos en contacto con algunos bancos, vimos entre todos los miembros lo que podíamos aportar para dar una paga y señal, y mediante la paga y señal esa y una gran hipoteca que nos concedió la Caixa de Cataluña, como cualquier catalán de a pie, pues fuimos capaces de adquirir el palacio y empezar nuestra tarea aquí. I am the
Durante su visita al Palau Novella, los turistas pueden contemplar también una exposición de arte y cultura tibetana que existe dentro del monasterio. Aunque el museo luce excelentes colecciones de diferente tipo, su tesoro más sorprendente son las imágenes de Buda. La enorme variedad de las figuras sagradas parece hablarnos de una religión politeísta, pero no es así. Cada imagen, por extraña y diferente que parezca, representa una de las cualidades espirituales de Buda. No expresan solo la compasión o la sabiduría, sino que también los arquetipos psicológicos que debe evocar un practicante para erradicar los defectos de su mente. Existen en budismo tibetano o en lamaísmo las deidades coléricas. Tienen ejemplos al fondo de la sala. ¿Por qué esto? Bien, en muchas ocasiones el meditador necesita, a pesar de que estas imágenes representan también el aspecto de un Buda, externamente tienen estas formas agresivas, porque el meditador necesita aspectos enérgicos para eliminar los aspectos negativos de la mente, para transformarlos. La voluntad de crear este museo y de programar otras muchas actividades culturales abiertas a la comunidad es una característica especial de este monasterio de Cataluña. En mi última entrevista que tuve con su santidad el Dalai Lama, antes de venir aquí a Planovella, teníamos un proyecto teórico. Entonces, en ese proyecto teórico se contemplaba diferentes actuaciones sociales. El Dalai Lama fue una de las cosas que aplaudió del proyecto. Dijo, me interesa mucho porque es algo en lo que yo estoy intentando influenciar a los tibetanos para que en sus monasterios tengan apartados sociales y culturales y no acabo de conseguirlo. El monasterio, además, bueno, esencialmente su actividad principal es la religiosa. Pero debido a diferentes motivos, la verdad es que el monasterio también tiene una actividad cultural y social muy importante, ¿no? Quizás a diferencia incluso de muchos otros monasterios o tradiciones de budismo tibetano, incluso aquí en Occidente, ¿no? Y yo creo que esto es debido a varias razones. Una de ellas, esencialmente, a la personalidad del Lama Yamen Tashi Dorje, que es su fundador y director espiritual, pues a su, bueno, voluntad, a su apertura hacia el exterior, ¿no? El Lama que gobierna esto soy yo y soy occidental. Entonces, lógicamente, el entorno, la política del entorno, la sociedad del entorno me preocupa, porque yo soy parte de esa sociedad, soy catalán y por lo tanto me preocupa cuál es la política catalana, cuál es la sociedad catalana, cuál es la necesidad de la gente catalana. Cuando los turistas se van, los monjes retoman sus actividades rutinarias. Es el momento en que la cultura tibetana cobra vida, más allá de los límites del museo. Es el seco. Ram, ram. Sí, mi, sun, sí. ¿Dónde estamos? Yo estoy en la primera. Vale, pues la primera, sí, es igual. Vale. Es igual, sí, es lo mismo. O sea, cuando acabas. Esto es una O. Pam. Y ahora vienen dos extras. Uno de los aspectos que diferencia a este monasterio de cualquier otro radica en el esfuerzo permanente que deben hacer los monjes para aprender una tradición religiosa compleja y desconocida. Por mucho empeño que se ponga, las ceremonias budistas pueden convertirse en verdaderos laberintos simbólicos. Chindongo. ¿Qué es esto lo que has hecho ahora? A pesar de todo, los monjes catalanes aprenden y son capaces de reproducir los rituales tántricos con fidelidad. Mientras los monjes ensayan la música de la ceremonia que se realizará al día siguiente, algunas colaboradoras disponen bandejas con pequeños trozos de madera. Es otro de los preparativos de la puya de fuego,
un ritual donde serán quemados estos y otros productos naturales. Otra exigencia del ritual que se prepara es la realización de un mandala de arena. Los responsables, Rafael y Silvia, son dos monjes licenciados en artes plásticas que deben demostrar gran concentración a la hora de ejecutar una de estas abstractas representaciones de Buda. La arena va siempre suelta, no está fijada, y por lo tanto también se verá el uso de la arena de una manera muy, muy virtuosa. Sobre todo priva la minuciosidad, el orden y la ortodoxia. Es algo que se viene realizando ininterrumpidamente desde muchísimo tiempo atrás, a través de la tradición, del linaje, de maestros a discípulos, y como se verá también, pues en los rituales que hacemos, pues tiene también su valor. Mañana haremos una puya de fuego, en la cual pues es muy necesario este tipo de mandalas. Sin ellos no se puede, por lo tanto, realizar. La artesanía sagrada también puede expresarse con la masa de un pastel. Se trata de un tipo de ofrenda llamada torma. Hace poco vino un grupo de monjes y lamas tibetanos, estuvieron aquí durante unos cuantos meses, y los dedicamos a aprender ciertos rituales y aprender también a hacer exactamente este tipo de pastelillos. Nosotros constantemente estamos invitando a tibetanos a estar aquí con nosotros. Primero se quedan sorprendidos del nivel. Hay cosas que nosotros, como las hacemos porque queremos, las hacemos mejor que ellos, en el sentido de que ellos les ha venido por tradición y muchas veces no se han preguntado el por qué. Eso a nosotros no funciona. Nosotros, cuando alguien viene a explicarnos algo, nosotros decimos, ¿y esto por qué? Y muchas veces ellos se quedan parados y dicen, ah, pues no sé el por qué. Pues no me lo he planteado. Yo he visto que todo el mundo lo hace y bueno, yo sé que hay un por qué, pero no me lo he planteado. Entonces ven que nosotros hacemos los rituales igual que ellos, pero nuestra intensidad a la hora de practicar el ritual, no diría que con todos, pero con muchos de los monjes tibetanos que lo han heredado, por decirlo de alguna forma, la intensidad de nuestra práctica es superior. Después de 5 horas de trabajo, los monjes ejecutan los últimos y más delicados trazos del mandala. Llega la noche a Sakya Tashi Ling. Tres años con los Budas del techo del mundo. Oli Nidel. Capítulo primero. Nuestra luna de mierda. Durante la cena, Jordi lee un texto religioso. Los demás deben callar. La doctrina exige que algunas veces la comida sea realizada en silencio. Esta estupa es un enorme edificio angular rematado por una cúpula. Sobre la cúpula están pintados, en los 4 lados de una sección rectangular, las famosas hojas de Buda que todo lo ven. Son las 10 de la noche. Poco antes de dormir, los monjes tocan instrumentos tibetanos para invocar la presencia de espíritus protectores. A las 10:30 se apagan las luces. Es necesario descansar. Las oraciones comienzan diariamente a partir de las 7 de la mañana. Por la mañana, se hacen los últimos preparativos de la puya de fuego. Se espera la presencia de muchas personas y, muy especialmente, la participación de 17 practicantes que concluyen hoy un retiro espiritual de 30 días.
El mandala, completamente acabado, será dispuesto en el centro de la hoguera. Simboliza el universo de un Buda, pero también el carácter efímero de todo lo existente. Destruyéndolo, apenas acabado, el monje demuestra su desapego hacia el mundo material. Cuando todo está preparado, se produce la entrada del maestro Yamyang Tashi Dorje. Sus discípulos se postran ante él como debe hacerse con cualquier lama. Vamos a estar por lo menos 2 horas y media o 3 del ritual. Y vamos a invocar, primero nos vamos a transformar, los que hemos hecho el retiro, los que tenemos la iniciación, transformarnos en el aspecto de la deidad, y después mediante el mandala de arena que se hizo ayer durante todo el día con arena de colores, y sabiendo cómo es el universo de este Buda, vamos a invocar al Buda para que asista a la ceremonia y ayude en lo que tiene que hacer. Yo quiero felicitar a los que han hecho el retiro, quiero darles mi enhorabuena, precisamente por esto, por las causas y condiciones que han tenido que poner para poder realizar un retiro largo. Largo para aquí, en Tíbet o en India es un retiro de lo más corto, un mes. Normalmente los retiros son de 3, 6 meses, 1 año, 3 años o toda la vida. La forma en que se practica la invocación es sorprendente. Los monjes rezan con devoción y reproducen fielmente las oraciones escritas en lengua tibetana. La ejecución de una ceremonia budista tan compleja como esta es una experiencia única que difícilmente podría presenciarse en otro lugar de Europa. La ceremonia continúa con el encendido de la hoguera. El monje que la enciende se cubre la boca para no contaminar el fuego sagrado. Lentamente, el mandala comienza a quemarse. Es el momento de recordar que tarde o temprano tendremos que renunciar a todo aquello que queremos y deseamos. Tras escuchar una señal de lama, los monjes irán echando diferentes elementos sobre las llamas. Aceite, semillas, flores, maderas y otras sustancias nobles que se entregan como ofrendas. Es una de las más antiguas y ancestrales formas de pedirle a un dios que conceda los dones solicitados. Yeah.
Después de 3 horas de profunda concentración mística y para concluir la ceremonia, Lama reza en tibetano y luego en español. Lama pide a Buda que acepte las ofrendas y que conceda dones espirituales a los practicantes que realizaron el retiro. Tanta agua pura como haya los incontables sistemas de los mundos, la ofrezca al bendecido y a todo su séquito. Los 17 participantes del retiro pasan frente al Lama mientras el maestro pide por última vez que nada impida el desarrollo espiritual de sus discípulos. Después de 30 días de retiro, los 17 practicantes budistas se disponen a salir del monasterio por primera vez. Cada uno retomará el transcurso habitual de su vida. Los catalanes no aprenden la doctrina budista de manera autodidacta. Viajan permanentemente a Oriente y participan en las principales convenciones del budismo internacional. Una de las últimas reuniones se organizó en la localidad francesa de Montpellier en septiembre del año 2000. Bien, bien. Sí, sí. ¿Es muy largo el camino o qué? No, me he llegado bastante bien, a las 3. Pero de las 3. ¿Has dormido esta noche? 3 horas. Bueno, pero vale la pena. Toda la comunidad tuvo la oportunidad de asistir a este encuentro, incluso los recién iniciados, como José Luis, uno de los participantes del retiro recientemente concluido. A la reunión asistieron monjes de todo el mundo, luciendo sus atractivas vestimentas tradicionales. Los lamas y maestros más importantes también estuvieron presentes. I would like to welcome this extraordinary gathering of really great beings, masters and lamas. El director del monasterio catalán ocupó un lugar de privilegio y fue presentado como lama junto con los demás maestros asistentes. Lama Jayantashi Doje. El momento cumbre llegó con la aparición de Su Santidad el Dalai Lama, máximo líder espiritual del budismo tibetano. Los catalanes tuvieron el privilegio de recibir directamente las enseñanzas del Dalai Lama.
En la reunión participaron budistas de todo el mundo, incluso personalidades públicas como Richard Gere. Y aquí pueden ver una de las construcciones arquitectónicas más típicas del Tíbet y en general del budismo. Son las estupas o shortens. Es un elemento muy carismático en Oriente. Pueden ver además, ven que tienen formas diferentes. De hecho hay 8 tipos de estupa, pero todas representan exactamente lo mismo. El cuerpo, la palabra y la mente de un Buda. Esta que ven ustedes aquí es la estupa Nangyal, que está relacionada con la larga vida. Y es precisamente la estupa que empezará a construir el monasterio el próximo octubre, dentro de muy poco, aquí en los exteriores del palacio. Tras casi 2 años de trabajo, la estupa está prácticamente concluida. El encargado de coordinar su construcción es Rafael, el monje responsable de toda actividad que tenga implicaciones artísticas o estéticas. Aunque la estupa nace en el siglo V como monumento fúnebre del Buda histórico, pronto adquiere un simbolismo filosófico más complejo que la convierte en la forma arquitectónica más representativa del budismo. La estupa se construye, según exige la tradición, combinando formas geométricas que representan a los 5 elementos de la cosmogonía primitiva: tierra, agua, fuego, aire y espacio. Nunca habían trabajado nada por el estilo, ¿verdad? No, no. Algo así. No, así es la primera vez que trabajamos una obra de estas. El trabajo de Rafael no es fácil. Edificar una estupa es una tarea que resulta compleja, más aún cuando esta es la primera vez que se realiza una de estas construcciones en Cataluña. Rafael ha tenido que ser estrechamente asesorado por un especialista proveniente del Tíbet. La estupa debe ser rellenada con imágenes de Buda, y estas imágenes deben ser rellenadas a su vez con miles de oraciones y enseñanzas de Buda. El proceso de cortar y enrollar el papel que lleva las oraciones impresas es complejo y tarda mucho tiempo. Para realizar esta tarea se ha requerido la presencia de Kunga, un monje tibetano que ha viajado expresamente desde la India para colaborar en todos los trabajos vinculados a la estupa. Kunga deberá trabajar durante meses, solo para fabricar los miles de rollos de oraciones que son necesarios. Mientras el monje tibetano prepara los rollos de oraciones, Rafael pinta las imágenes ya rellenadas, usando las formas y colores tradicionales. El acabado de los ojos es un momento especial. Se dice que a partir de este momento, la imagen cobra vida, emanando la energía del Buda que representa. Es un trabajo delicado, donde nada es superfluo. Los monjes piensan que la visualización sistemática de estas figuras permite interiorizar las cualidades de Buda y acercarse al supremo estado de la iluminación. Jorge es uno de los tantos practicantes budistas que colaboran en el monasterio. Vive en Castellón con su esposa Marisa y su hijo Gabriel. Jorge trabaja de lunes a viernes en Castellón, a 300 kilómetros del monasterio, pero nada de esto le impide viajar cada fin de semana para colaborar en lo que sea necesario.
Antes de convertirse al budismo, Jorge era director comercial en una empresa de productos químicos. Antes de conocer a Lama, trabajaba como director comercial. Era director comercial de una empresa y llevaba un grupo de comerciales y, bueno, atendía su formación, los dirigía y sobre todo la motivación en el campo de ellos. Y así pues iba como un entrenador siguiendo este equipo y formándolos y educándolos en la parte comercial, la parte más importante de atención al cliente y, bueno, el trato con el cliente, el respeto hacia el cliente. Dejé el trabajo de comercial porque hubo un momento de grande cambio interno. Después de que conocí a Lama, sucedieron muchas cosas y intenté encauzar mi vida hacia algo que estaba buscando hace tiempo. Ese camino interior que hacia afuera, en el trabajo, en la vida mundana material, no encuentras satisfacción y vas cambiando, cambiando y cambiando hasta que quedas con una persona que te hace despertar algo, ¿no? Y ver hacia adentro de ti mismo y seguir esa búsqueda hacia adentro. Y a raíz de eso, pues dejé el trabajo y dejé un poco, poco a poco, de lado todo lo que era la vida mundana. Y luego hemos hablado con el Lama y pensado de que podíamos aportar algo a los demás, y quizás una de las maneras era abrir un centro de Dharma, un centro donde se pudieran acercar a la gente que no tiene la oportunidad de ir al monasterio y de conocer al Lama y al budismo, de encontrar un camino. Muy bonita. ¿Ya preparados? Sí. Entonces hoy haremos un viaje más intenso, os pido más concentración, más atención y, por lo tanto, poneros las pilas y os veo con ganas, eso es importante, sonrientes y contentos. Podemos tomar la postura de relajación, las piernas cruzadas, la mano derecha encima de la izquierda, la columna recta y la barbilla ligeramente hundida con los ojos cerrados y la lengua tocando el paladar. Bueno, como veis, este es un hobby. Editar vídeos, y ahora lo utilizo para el Dharma, ¿no? Para ahí, bueno, cuando necesitamos enseñar algún proyecto que tenemos, algún viaje que hemos hecho como este. Entonces, bueno, es un pasatiempo interesante para mí y además lo involucro con lo que es el nuevo camino. Y aquí está, este es el viaje que hicimos a Nepal y nada, sirve para que tengamos un recuerdo de él y podamos enseñarlo incluso como nuestras actividades a lo largo de todo el año, y queda como más profesional, ¿no? Porque el budismo utiliza la tecnología como medio de su época, ¿no? Y está muy bien, creo que es una buena combinación del budismo, ¿no? Contemporáneo. De comer, Mari? Pues pasta si quieres, ¿no? Pasta. Pasta. Es más rápido y tengo que ir a trabajar. Más allá de la religión, la vida de Jorge es bastante normal. Su esposa Marisa es enfermera y trabaja en uno de los hospitales de la ciudad. Ambos se juntan al mediodía y comparten las labores domésticas. Marisa, que también es budista, fue quien se interesó primero por esta religión. Una crisis existencial, detonada por el padecimiento de una enfermedad crónica, la llevó a emprender una búsqueda espiritual profunda. Fue entonces cuando Marisa habló por primera vez con el Lama Yamyang Tashi Dorje. En 1996 vino Lama a Castellón, que lo trajo un grupo de gente, y yo lo conocí porque acudí a su curso, a la charla que hizo, y me impactó. Aparte de entonces recibía gente y a mí me recibió. Yo estaba enferma entonces y la verdad es que me ayudó muchísimo. La enfermedad para mí fue como entrar en un pozo donde me sentía realmente mal físicamente y mal anímicamente. Entonces
Era como no encontrar sentido a la existencia, ¿no? A la vida, porque estaba realmente enferma. Y fue una búsqueda de forma autodidacta sobre temas que me pudieran ayudar, la meditación, la relajación. Entonces leía libros de budismo, que era lo que realmente me convencía y me llenaba. Y cuando conocí a Lama fue pues, justamente esa persona, ese maestro que yo necesitaba, ¿no? Esa persona que te dice que realmente la mente es poderosísima, que puede crear tus enfermedades y puede ser también la que causa tu salud, ¿no? Y que la enfermedad está en nuestra propia mente. Marisa y Jorge han descubierto, como muchas personas, que la meditación budista es un ejercicio mental que puede sanar enfermedades como el estrés o la depresión. Meditar no es sinónimo de pensar o razonar. La meditación es una técnica milenaria que busca someter la mente a la voluntad del individuo. Para conseguirlo, hay que detener la constante divagación del pensamiento y obligar a la mente a estar concentrada en un solo objeto. La meditación es llevar la mente a casa. Y llevar la mente a casa significa aprender a dominar nuestra mente, a concentrarla en un solo punto y obligarla, manejándola, diciendo, ahora te concentras en esto, y simplemente en esto. Y cualquier pensamiento que surja, no considerarlo, para no apegarse a él porque es una distracción. Hasta que llegues al punto que puedes concentrarte sobre un objeto, un pensamiento, por mucho tiempo, sin que tu mente se distraiga. Y esto es el trabajo de los yoguis. Llegar a ser un gran yogui es que tú puedas estar concentrado por horas y horas en el mismo objeto, que puede ser externo o un pensamiento interno, una emoción o un sentimiento sobre el cual estás trabajando, y por lo tanto ese trabajo te llega al cambio. Quien aprende a dominar la mente de esta manera se libera de sus preocupaciones obsesivas y alcanza un estado de paz interior. Como consecuencia, desaparecen la angustia y los trastornos psicosomáticos. Cualquier tipo de sufrimiento, si la mente está concentrada, si la mente está controlada, es mucho menor que si no, si la mente hace con la persona lo que quiere. A partir de ahí, no en este monasterio, sino desde la tradición budista se aconseja siempre lo mismo. Relájate, cálmate, controla tu mente y no dejes que tu mente te controle a ti. Eso es budismo, es eso. La meditación cumple su principal objetivo en obtener una mínima calma mental. Si la mente está sosegada, nuestra relación con el exterior es mucho más sosegada, ¿no? Porque nuestra vida, si miramos nuestro entorno, nuestra vida de nuestros familiares o la sociedad normal, suele ser ajetreada, estresada, y cuando tomas decisiones en esas circunstancias, con un gran estrés, con una gran presión, con muchísimos problemas, las reacciones suelen ser negativas, ¿no? Entonces, el obtener momentos de calma mental y el adentrarse en esa práctica, en el día a día, practicar esa calma mental, porque es un trabajo diario como cualquier otro, es lo que te facilita niveles que probablemente benefician a tu vida cotidiana, ¿no? Y ese es en esencia. Que después personas puedan mostrar interés o no por el budismo es algo secundario y menos importante, ¿no? A pesar de que la meditación se puede practicar independientemente del budismo, muchos de quienes se adentran en los niveles más avanzados de la meditación dicen que a través de ellos se desarrolla un estado superior del espíritu. Muchos de los monjes del monasterio catalán han tomado los hábitos, precisamente, porque han descubierto el poder espiritual de la meditación. No hay que olvidar que el mismo Buda alcanzó la iluminación hace 2500 años, meditando bajo una higuera. Por eso, sus enseñanzas dicen, mira hacia adentro, tú eres el Buda.
la vida privada de Rafael también es bastante normal. Muchos días de la semana, Rafael deja su trabajo en el monasterio para ir a la estación del ferrocarril en busca de su esposa. Rafael, a pesar de ser monje, está casado con Silvia, que también es monja. Esta posibilidad de conciliar la vida monástica con la vida familiar es una de las particularidades de la vertiente Nagpa del budismo tibetano. Rafael y Silvia viven en la montaña, muy cerca del monasterio, pero pasan gran parte de su tiempo trabajando en la ciudad como cualquier otra persona. Silvia es dependienta en un establecimiento comercial y Rafael profesor en una escuela privada. Son una pareja tan normal como cualquier otra. Por lo mismo, estos monjes budistas no han tenido problema en casarse por la Iglesia católica. Nosotros ya estábamos casados antes de ser monjes. Sí, ¿verdad? Eso sí. Nos habíamos casado. Bueno, tú mismo. ¿Pero por la Iglesia? Nosotros nos habíamos casado por la Iglesia. Sí. A ver, sí. ¿Lo repetimos? Bueno, del primer compromiso, que fue ser monje. No, realmente para nosotros fue... Que primero, pues, fue una evolución nuestra como pareja. O sea, decidir que, bueno, que los dos estábamos muy a gusto juntos y que queríamos, pues bueno, unirnos un poco más, ¿no? Entonces decidimos, pues bueno, casarnos. Sí, sí. Casarnos, además, pero en casarnos, el sentido, pues, normal de... Y casarnos por la tradición católica. Y eso puede resultar chocante, pero es totalmente compatible. Es decir, seguramente puede que haya más de un católico que esté viendo este documental y diga, pero qué barbaridad, ¿no? Este señor budista tiene la desfachatez de casarse por nuestra tradición. Bueno, es que nadie ha dicho que yo no sea de esa tradición. Es decir, el concepto budista es un concepto tan universal que implica el reconocer otras tradiciones. Es decir, yo me he educado en la tradición cristiana, católica, los dos, de hecho, y reconozco a Jesús de Nazaret con respecto a sus valores como maestro, por sus enseñanzas, con una total normalidad. Y después hicimos otra promesa, otro ritual segunda. Budista tibetano, en el cual se nos hicieron budista. Unas bendiciones. Antes de tomar los hábitos, Rafael era un pintor reconocido y exitoso. Las causas de su conversión no pueden encontrarse, por lo tanto, en ningún tipo de enfermedad, depresión o desesperanza profunda. Los motivos que impulsan la conversión de Rafael están vinculados, aparentemente, con una búsqueda de tipo intelectual que es inherente a su formación académica. Yo era una persona, pues, un poco subida a la parra. Era profesional de las artes plásticas, me dedicaba a la pintura. Había hecho muchísimas exposiciones en muchísimos sitios del mundo. Tengo un currículum de cerca de 60 exposiciones individuales de pintura. Pero eso y nada es lo mismo. Es decir, que llevas un camino que si no sale realmente de dentro, eso no sirve para nada. Entonces, es un mundo muy de frivolidad, o lo era, muy de frivolidad, muy de imagen, muy de ostentación. Y pues eso se quedó afortunadamente atrás. El shock de ir dejando progresivamente ese camino o esa carrera que muchos pensaban que era una carrera brillante, ¿no? Fíjate, Rafa ahora está exponiendo en Alemania, o ahora le han comprado obra en Estados Unidos. Pues bueno, para toda esa gente pues fue traumático, ¿no? Decir, bueno, ¿pero qué hace esta persona? Está arruinando su vida, está arruinando su carrera. Pero ¿quién le habrá comido el coco? Se ha dejado llevar, ¿no? Le han influenciado, le han comido el coco. Fíjate qué pena, ahora dejará de pintar, dejará de hacer cosas. Esa parte es la parte más del conocimiento superfluo de mi persona. Porque quien realmente me conoce por dentro sabe que exponiendo en el extranjero brillantemente o encerrado en mi casa haciendo oraciones, yo soy el mismo. Desde fuera, la opción budista de los monjes catalanes puede parecer mágica, fanática o esotérica. Sin embargo, la mayoría de estos monjes tienen formación universitaria, incluso en carreras científicas como enfermería, biología o informática.
No es extraño, entonces, que la mayoría de ellos sostenga haber elegido esta religión porque da respuestas racionales a sus problemas e interrogantes. Estas personas, formadas en Occidente, necesitan conciliar el budismo con la lógica y la razón. El budismo nos dice lo que ya pensamos, pero nos lo deja por escrito, y resulta que Buda hace 2.500 años ya dijo, ya enseñó muchos de los razonamientos lógicos que actualmente están en nuestros días. Realmente el budismo es como si te diera un gran diccionario donde está todo muy bien explicado. Eso es lo que yo diría. Y para mí, que soy muy mental, que soy una persona muy lógica, que le gusta mucho razonar, científica, como quieras llamarlo, pues ha sido como encontrar la panacea. No encontré nadie dentro de la religión católica que me diera lo que he encontrado en el budismo. La personalidad de Yamyang Tashi Dorje es otro factor a tomar en cuenta si se quiere entender el proceso de conversión de los monjes catalanes. Todos coinciden en que su lama es quien les permitió conocer la verdad del budismo. Tiene muchas facetas y a veces es un hermano, a veces es un padre, a veces es un maestro, ¿no? Siempre tengo en cuenta ese maestro, siempre, y el Buda que está detrás de él, ¿no? Quizás ese es el gran secreto de ver siempre y tener esa fe y devoción. Por eso es que el lama representa muchísimo, muchísimo. Para mí es un ser muy, muy especial. Lama en budismo tibetano, y para mí lo representa absolutamente todo. Es el amigo espiritual, el guía espiritual, y llega a ser mucho más allá que un padre, ¿no? Porque ejerce la misma labor, pero evidentemente con toda su sabiduría. Los pocos logros que haya podido conseguir en estos 10 años solo se lo debo a su dedicación, su trabajo desinteresado sobre mí y sobre todos los demás, ¿no? Más grande que un lama en estos momentos no se me ocurre que pueda haber nada en este mundo. Un lama abandona su personalidad para dárselo a los demás. Un lama abandona sus necesidades para dárselo a los demás. Y un lama abandona todo tipo de tendencias, incluso sus vicios, para beneficio de los demás. Es difícil encontrar un lama verdadero. Y yo me puse un día, que el día que encontrara, me autoimpuse, que el día que encontrara a una persona así, pues no me despegaría de él. Y de momento llevamos 15, 16 años. Que no me despego, la medida de mis posibilidades, o lo que se deja él. La devoción que se siente por Lama se fundamenta para algunos en la creencia de que su maestro es un ser reencarnado, alguien capaz de emanar una energía espiritual real y poderosa. Cuando Lama dirige un ritual, indudablemente para mí es un Buda. En ese momento es el Buda en la forma de esa deidad meditativa en el que él se autogenera, y es esa energía compasiva, esa energía de acción, sea la que sea, en ese momento él es esa energía. Y yo lo veo, es algo que al principio cuesta más, porque nuestra mente burda, nuestras ignorancias, nuestros obscurecimientos nos impiden verlo. Pero luego poco a poco vas vislumbrando todo eso, ¿no? Lo vas viendo y hasta que lo ves con claridad. Sin embargo, esta devoción hacia Lama no es un ingrediente exótico de una forma singular de budismo. La fe que estos monjes depositan en su Lama los hace muy semejantes a cualquier monje budista de Oriente. Para los budistas, el lama es quien conserva y transfiere, de generación en generación, la semilla de una sabiduría milenaria. El concepto de lama en budismo es el concepto del todo. Esto ha podido hacer daño en ocasiones desde la ignorancia, ¿no? Desde mucha gente que ve que los budistas estamos obsesionados con nuestros maestros. Y entonces de ahí se deriva, pues quizás, el mal concepto, ¿no? De que te han comido el coco, de que este señor pues tiene toda una serie de artimañas para atraerte a él. Y esto es porque, digo, desde un principio hay ignorancia y no se sabe cómo son las cosas. El maestro lo es todo. Los lamas, ininterrumpidamente, a lo largo de miles de años, han ido pasando
desde ellos hacia sus discípulos las doctrinas, es decir, son los mantenedores de la doctrina. Sin los lamas, esa doctrina se hubiera perdido. Por lo tanto, la doctrina del camino del budista está en manos de ese maestro. Por lo tanto, el maestro es lo más respetable. Defectos en el lama. Yo veo defectos en el lama. Pero es normal. Muchos defectos, verás. Pero esos defectos no me hacen otra cosa que indicarme que son míos. Sí. Es decir, cuando yo puedo ver al lama en alguna ocasión enfadado o preocupado en exceso con algo, o que te dice las cosas muy claramente, quien habla es mi ego. Mi ego hipersensible, mi ego enfermizo, que dice, pero ¿cómo puede ser, no? Que me esté diciendo esto de esta manera, o de esta otra, o haga esto, o haga lo otro. Yo creo que el lama no tiene ningún defecto, porque su motivación es tan buena, tan positiva, que haga lo que haga, por mucha apariencia que pueda tener, de que, bueno, pues un día está enfadado y te dice una cosa con muy mala leche, hay que pararse y hay que pensar que la motivación profunda suya es la más grande de las motivaciones. Después de 3 años de práctica meditativa y estudio filosófico, Jorge Bertoni pidió ser ordenado monje. Tras aprobar el examen final, estaba pendiente que Lama decidiese el momento oportuno para su ordenación. Cuando llegó el día esperado, habían pasado 4 años de estudio y evaluaciones. La ceremonia comenzó como siempre, con un saludo reverente al Lama del monasterio. Después vino una serie de extensas oraciones, cuyo objetivo era invocar la presencia de todos los budas y maestros de la escuela Sakya. Los monjes piensan que todos los budas que han existido a lo largo de la historia son fuerzas actuantes y vivientes, y que es necesario invocarlos para que las ceremonias tengan eficacia. Cuando los maestros ya habían sido invocados, Jorge se hizo presente en la habitación. En una bandeja llevaba los que serían sus futuros hábitos. El candidato, la persona que pide los hábitos, entra con una bandeja donde lleva sus hábitos y estos hábitos los ofrece poniéndose de rodilla al lama y pide los hábitos explicando la motivación. ¿Qué es lo que te empuja a pedir esos hábitos? ¿Cuál es la motivación que tienes para pedir que tu vida sea aquella, ¿no?, de ser monje? Entonces el lama te hace esta pregunta: ¿por qué quieres ser monje? ¿Por qué pides esto? Entonces tú ahí externas y demuestras y das al lama tu real motivación, la más profunda que te hace pedir eso. Después el lama, si considera oportuno que esa motivación es la correcta, pues te bendice los hábitos en un ritual muy, muy breve, una bendición. Por lo tanto, esos hábitos reciben las bendiciones de todos los maestros, de todos los budas, de todos los bodhisattvas, y me pongo los hábitos. Y bueno, te ayuda un asistente, que es otro monje, porque es la primera vez que te los pones, por lo tanto hay mucha tensión y es un momento muy emocionante.
Con los hábitos puestos, Jorge regresó a la sala de la ceremonia para manifestar su agradecimiento al ama y a toda la comunidad que lo acogía. Yo sentí una emoción muy grande, sinceramente. Es una gran satisfacción, no para el ego, sino es como aquel guerrero que sabe que va a la batalla y se pone su armadura. Sería eso. Así, no sé, es a nivel interno. No es decir, ahora tengo hábitos, fíjate qué bonita voy. No, para nada. Es muy profundo. Aparte fue muy emocionante verlo a él, porque él cuando pidió los hábitos, pues se emocionó como en este momento. Porque el ama es una persona que nos ha dado mucho y representa mucho para nosotros. Es el guía y es la persona que queremos imitar, ¿no? De alguna manera. No sé si me explico. Jorge, ¿estás reviviendo tú? Sí. Es increíble porque solo al oír lo que ella comentaba es tan profundo y tan intenso que ha surgido de manera espontánea y me estoy sorprendiendo, ¿no? Porque estoy viviendo ese mismo momento, la misma emoción que sentí cuando pedí al ama de hacer el voto de ayudar a los demás, ¿no? que mi vida fuera eso. Y es algo muy intenso y muy interno, y es que no se puede controlar. Es una alegría y ojalá todo el mundo pueda sentirlo como lo siento yo. Mi plan es realmente poder llevar esos hábitos, igual que él. De hecho, ya los he pedido al ama y estoy a prueba y he esperado un examen, o sea que lo mismo que él. Sí. ¿Seréis monjes? Seremos monjes. Nakpas. Dicen las escrituras budistas que la pertenencia a una comunidad religiosa es una de las tres joyas que permite alcanzar el estado de la budeidad. Todo el trabajo de estos monjes, sus votos, sus oraciones, sus incansables prácticas meditativas, todo lo que hacen, tiene un solo propósito: alcanzar la iluminación y convertirse, ellos mismos, en Buda.